Mi nombre es María Isabel Mandujano, promotora del programa CREO dentro de las clínicas Community Care Health Centers, y voy a leer en español este anuncio de servicio público en nombre de la doctora Amy Sisson, la oficial de salud del condado de Yolo. Estoy aquí para hablar sobre algunos de los cambios que estarán ocurriendo con el proceso de vacunación. Usted debe haber escuchado en las noticias sobre la plataforma de registro de MyTurn del estado y Blue Shield de California, asistiendo con el lanzamiento de la vacuna. Recientemente, el estado de California convino con Blue Shield para ayudar a optimizar y acelerar la distribución de vacunas de COVID-19 junto con el registro de MyTurn. Durante el mes de marzo, el condado de Yolo estará haciendo la transición a MyTurn y a Red Shield de proveedores de vacunas, mientras que esperamos que estas transiciones mejoren el acceso a las vacunas. Como cualquier nuevo sistema, va a ser difícil al principio. Les pido por su paciencia a lo largo del próximo mes, mientras trabajamos con el estado para poner en marcha el nuevo sistema del condado de Yolo. Ahora, estamos pidiendo que personas viviendo en el condado de Yolo se registren con myturn.ca.gov para recibir una notificación cuando sea su turno para vacunarse. Pronto, proveedores en el condado de Yolo estarán publicando citas a las que usted podrá inscribirse cuando sea elegible. Algunos de ustedes podrán recibir un código especial para una cita en MyTurn que es dirigido a ciertas personas, como gente vulnerable de la tercera edad o trabajadores de primera línea en algunos sectores. Si usted no tiene acceso al internet, usted podrá llamar a un número gratuito para programar una cita a través de MyTurn. Los operadores hablan varios idiomas. Este número gratuito es 1-833-422-4255. La red de proveedores que está siendo ensamblada por Blue Shield probablemente incluirá a muchos de los mismos proveedores que ya están administrando la dosis en el condado de Yolo. Así que la mayoría de los residentes no notarán un cambio como parte de la transición a la red de Blue Shield. La mayoría de los cambios se están haciendo detrás del escenario y afecta cómo se distribuyen las vacunas a los proveedores. Por ejemplo, bajo la nueva red, proveedores de clínicas comunitarias obtendrán sus vacunas a través del estado en vez del Departamento de Salud del Condado de Yolo. Para más información sobre el proceso de vacunas para COVID-19, visite www.yolocounty.org/coronavirus-vaccine. Muchas gracias por escuchar.